Advertencia: este vídeo está patrocinado por Cállate Portugués de Mierda. Advertencia: este creepypasta no está hecho con fines lucrativos ni para inculcar odio ni rabia a nadie. Dicho esto, comencemos. Todo empezaba un día muy especial, pues iba a salir el Super Mario Bros. Para la Wii. Yo estaba súper feliz aquel día. El juego lo reservé unos 10 días antes más o menos, y bueno, al fin llegó el día de ir a recogerlo, pero lo que pasó después no me lo esperaba. Era un 19 de noviembre de 2006 muy impaciente. Estaba deseando que al fin saliese ya el pinche videojuego Super Mario Bros. Para la Wii. Y jugar las 48 horas al día. Me imaginaba cómo iba a la tienda a recogerlo y viciándome. Pero calma, Pau, solo quedan 8 horas. Me levanté por la mañana bien temprano y desperté a mi mamá para recoger el juego ya que lo tenía reservado. Fuimos a la tienda y lo recogimos, y me lo comencé a mirar en plan: oh Dios mío, es real, lo tengo. Al volver a casa me fijé que era el juego 51 que se reservó del mundo, pero me daba igual en ese momento. Y al fin iba a insertar el juego en la consola. Hasta que me di cuenta que no me había comprado la consola. Ahora sí, procedí directamente a poner el disco. Me fijé en un detalle, y es que cada juego tiene un código de barras. En el caso de mi juego, no lo tenía, no le di importancia, porque era de la tienda Game, así que, si no me iba bien lo podía devolver. Ahora sí que sí, procedí a meter el disco. Estaba muy emocionado, comencé a jugarlo, me pasé nivel a nivel horas y horas hasta que tres días después llegué hasta el mundo 7, solo me quedaba un mundo más y ja, estaba el juego al 100%, era de los únicos que se pasaba el Mario Bros. Al completo en 3 días. Solo un poco, nada más bastaba para pasarlo. Pero lo que vi después me dejó impactado. Me pasé del mundo 7 al 8 y no quedaba tanto juego. 3 días era un récord para pasárselo. Pero de repente la pantalla del televisor se comenzó a descolorir. En ese momento pensé en que algo extraño estaba pasando y de repente se apagó el televisor así por la cara, comencé a chillar como un puto loco. 3 días de trabajo para nada. Solo me quedaba un plan muy sencillo, encender la televisión a ver si se me ha guardado el Mario. Cuando procedí a encender el juego, me ponía batería baja. Efectivamente había perdido todo el progreso porque la Wii no le quedaba batería. No sabía qué hacer en ese momento porque seguro el Mario estaría al cero. Creo que lo peor que hice en mi vida es no cargar la batería de la consola. Me dispuse a volver a jugar ya que tenía más o menos práctica. Pero en ese momento noté algo raro. Noté que el mando comenzó a vibrar hasta un minuto más o menos paró. La pantalla se encendió sola, yo no toqué nada, solo cogí el mando de la Wii. La pantalla estaba en un filtro rojo sangrío muy intenso, yo creyendo que estaba en el mundo 8 y se había guardado por ese color que podría ser la lava, pero era el mundo 1 con ese filtro extraño. Me fui a coger el mando para ajustar el color de la pantalla del televisión en ajustes. Entonces vi que estaba el tono normal. Podría haberlo ignorado y jugar, pero me parecía tan extraño que me fui a probarlo en otra tele. Pero nada, el color seguía presente, entonces supe que era un problema del juego.